Las fuerzas federales y estatales restituyen el orden en San Cristóbal de las Casas. Piden vigilar 14 ríos y arroyos en la parte costera por la llegada de Blas. Las lluvias causan encharcamientos en la zona baja de Tapachula. Asiste Rutilio Escandón a la toma de protesta del Consejo Directivo de la Asociación de Mujeres Empresarias en Tuxtla Gutiérrez. Muy buenos días, un placer saludarlos en esta mañana, mañana del miércoles 15 de junio del 2022. Esto es TVO Noticias al instante, el periódico Cuarto Poder. Saludos a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca. A través de internet nos escuchan en Cintalapa y Jiquipiras. Gracias a usted por estar con nosotros en esta mañana. Es 15, es quincena. Cuide su dinero, andan las ratas alrededor de los bancos y la seguridad brilla por su ausencia. Vamos a la información porque en el día de hoy, de acuerdo al último corte del panorama epidemiológico COVID-19, Chiapas notifica 4 casos nuevos en los municipios de Tapachula con 2, Xochihuitán 1 y Tapilula 1. Sin registro de detención, o mejor dicho, de defunciones por esta enfermedad respiratoria. La dependencia informó que la positividad se registró en 3 hombres y una mujer de diferente rango de edad, 2 casos de 20 a 24 años. Mire usted, de 20 a 24 años y ya con COVID, esto implica que no se han vacunado, y 2 casos de 40 a 49 años. Las 4 personas no presentan ninguna comorbilidad. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la Secretaría de Salud del Estado destaca la importancia que la población chiapaneca sepa que, a pesar de haber cursado un cuadro de COVID-19 no grave, 14 días después pueden donar de manera voluntaria y altruista, ya que una sola donación puede salvar 3 vidas adultas o 9 pediátricas. Así que si tiene la posibilidad, hay que donar hoy por ellos, mañana por usted. Vamos a otra información. Piden vigilar 14 ríos y arroyos en la costa por la llegada de Blas. Las autoridades de protección civil en Chiapas y los propios habitantes deben mantener una vigilancia en al menos 14 ríos y arroyos que se encuentran sobre la región Istmocosta, debido a que el ciclón, que ya evolucionó a tormenta tropical y lleva el nombre de Blas, podría dejar lluvias intensas a torrenciales en esta zona. De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, se detalló que en estas partes se tienen ríos que son de respuesta rápida, es decir, que el nivel del agua sube con facilidad, y en esta condición se encuentran los ríos San Diego, Cintalapa, Vado Ancho, Cahuacán, El Cuatán, El Cozalapa, Candelaria, Despoblado, Huixla, Cuapa, Novillero, Pijijiapan, San Nicolás y Suchiate. La Conagua confirmó que se ha formado la tormenta tropical Blas, localizada a 400 kilómetros al suroeste de Acapulco en Guerrero y a 615 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo en Colima. Se desplaza con rachas de viento de hasta 95 kilómetros por hora. En tanto, el pronóstico meteorológico general indicó que una zona de baja presión, además de la onda tropical número 4 y una vaguada monzónica, aumentan la posibilidad de que en las próximas horas se puedan presentar lluvias importantes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Inclusive podrían llegar a precipitaciones torrenciales. Esto, añadió la comisión, puede traer otros efectos como el aumento en los niveles de los ríos, deslaves o inundaciones en partes bajas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y aquí andamos por la región Soconusco, lluvias causan encharcamientos en la zona baja de Tapachula. Información de mi compañero Víctor Sánchez dice que las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas han provocado encharcamientos en comunidades de la zona baja y en la Universidad Politécnica de Tapachula. Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, ubicado a 395 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, es la que está provocando las lluvias, y de acuerdo con los pronósticos prevalecerá el mal tiempo durante los próximos días. El director de Protección Civil Municipal, Herbert Antonio Schroeder Bejarano, precisó que los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua Conagua son en el sentido de que el fenómeno estará provocando lluvias torrenciales en algunas zonas de Chiapas, sobre todo en la costa y Soconusco, por lo que se extreman las medidas preventivas necesarias. Vámonos a otra información.
No habrá forma de hacer elecciones sin los organismos públicos locales electorales. En relación a la propuesta que existe de la Federación para desaparecer a los organismos públicos locales electorales, Gonzalo Rodríguez Miranda, encargado del despacho de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, el INE, en Chiapas, consideró que en su estructura actual este órgano no tendría la capacidad de poder organizar comicios en las entidades, a menos que se crearan nuevas figuras. Decir que las votaciones se pueden atender de forma centralista, opinó, es un reflejo de que se desconoce en los problemas que se enfrentan dentro de los ámbitos locales con temas sociales o políticos. Un claro ejemplo podría ser la situación que ocurre en Okchuk. Las propuestas que se han comentado en la parte mediática buscan incidir de manera directa o indirecta en las funciones del instituto. No obstante, enfatizó, es importante que toda reforma electoral sea el resultado de un amplio consenso entre fuerzas políticas, sociedad e instituciones. Hacer que la logística de los comicios en México sea más barata, detalló el encargado del despacho de la Junta Local del INE en Chiapas, sí es viable, pero deben existir diálogos y acuerdos para construir un sistema con menos candados que están sembrados en la desconfianza que viene de los actores políticos, no de los ciudadanos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Los integrantes del Cabildo de Teopisca ya enviaron al Congreso del Estado la propuesta para el nuevo presidente municipal sustituto después del asesinato del alcalde constitucional. Mientras tanto, ese municipio se mantiene sin autoridad y sin alcalde. Aunque el homicidio del alcalde de Teopisca, Rubén de Jesús Valdés, sea un hecho del conocimiento público, se debe esperar a que se presente a la persona que podría sustituirlo ante el Congreso, reveló el diputado local Marcelo Toledo Cruz. El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dijo lo siguiente. Viendo que no ha sido notificado el Congreso, el procedimiento que sigue es que pase aquí a lectura, que se vaya a comisiones, Comisión de Gobernación debería de ser, para que entre los que queden del Cabildo se pueda buscar a quien sustituya al desafortunadamente fallecido presidente. Este martes, en la sesión ordinaria, no se incluyó en el orden del día. La persona que resulte electa para las funciones deberá ser uno de los actuales integrantes del Cabildo, ya que fueron electos por medio de una votación, por lo que no pueden renunciar al cargo de representación popular. Lo anterior, en caso de que ninguno de los integrantes del Cabildo deseara encabezar la alcaldía o excusarse para tomarlo, pero consideró que habrá más de uno que estará interesado en realizar las funciones de titular de la alcaldía. Con relación al trabajo político que se realiza en el municipio de Teopisca, más allá de las acciones de seguridad que se realizan de manera coordinada entre las autoridades estatales, federales y municipales de seguridad, refirió que no puede opinar en cuanto al trabajo que realiza la Secretaría General de Gobierno en este momento porque desconoce sobre él. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Un poquito más acá de Teopisca, San Cristóbal de las Casas, las fuerzas federales y estatales restituyen el orden. Elementos del grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Municipal resguardan el orden público en San Cristóbal de las Casas luego de los hechos ocurridos ayer martes, presuntamente derivado de un conflicto social en el mercado popular del norte de la ciudad. Luego de conocer los hechos de manera coordinada, las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal realizan patrullajes de vigilancia y presencia en la zona, así como en calles y avenidas de la ciudad, con el objetivo de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía y visitantes. Al lugar de los hechos también arribaron peritos y agentes del Ministerio Público con la finalidad de iniciar la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades bajo la premisa de que ninguna conducta delictiva quedará impune. Vamos a más información. Alertan por incremento de fraude en la modalidad de crédito express. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, alertó a la población sobre el incremento de dos tipos de fraudes que están afectando a los ciudadanos. Se informa a la población sobre dos tipos que han cobrado mayor relevancia en los últimos meses con la finalidad de que se tomen precauciones para evitar convertirse en víctimas. Una de esta modalidad es el crédito express, los cuales son créditos que pueden ofrecerse a través de llamada telefónica, mensaje de texto, WhatsApp, volante, aplicaciones móviles, entre
entre otros, de manera rápida con mínimos requisitos, sin revisar el historial crediticio, y para el que piden depositar o transferir un anticipo por supuestos gastos de gestoría por un seguro o simplemente para apartar o autorizar el crédito. El fraude ocurre cuando la persona deposita el dinero solicitado, el supuesto otorgante deja de tener contacto y desaparece. La otra modalidad es el de la pirámide financiera o esquema Ponzi. Este es un mecanismo que promueve que cada persona participante invite a un grupo de al menos dos conocidos a invertir en un negocio determinado y cada uno de ellos a su vez involucre a otras dos personas y así sucesivamente. Esto por lo general pierde impulso y termina en un gran fraude en el que se prometen elevados rendimientos a los participantes y al final únicamente los promotores de arriba de la pirámide, es decir, los que inician el negocio, son los únicos que sí reciben los recursos de las personas que participaron después. Es por ello que se pide no dejarse engañar por la rapidez y facilidad para el otorgamiento del crédito. En caso de requerir alguno o desear invertir recursos, es necesario acercarse con instituciones autorizadas y supervisadas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Desplazados de Venustiano Carranza piden la atención de las autoridades correspondientes. Familias desplazadas del municipio de Venustiano Carranza que integran la comunidad Casa del Pueblo se apostaron a las afueras del Palacio de Gobierno para solicitar que se les regresen sus propiedades. El comisariado de bienes comunales de la organización Casa del Pueblo, Jesús Vázquez Solano, comentó que esta manifestación se realiza para exigir la atención a sus compañeros de las comunidades San Bartolomé, Yachén de los Pobres y Las Delicias. En un primer momento, los habitantes de las comunidades San Bartolomé y Yachán de los Pobres refieren que fueron atacados por un grupo de Paraíso El Grijalva. Estos sujetos armados los despojaron de sus predios el 25 de abril del 2020. Posteriormente, habitantes de Las Delicias denunciaron que fueron también despojados de sus predios en junio de 2021, por lo cual han acudido ante las autoridades, sin embargo, aún no obtienen respuesta alguna. Señalaron que su molestia se incrementa debido a que los pobladores de Paraíso El Grijalva refirieron ser las víctimas y las autoridades les otorgaron recursos para subsanar los daños que supuestamente les habían ocasionado, cuando en realidad son ellos quienes provocaron los daños a las comunidades antes mencionadas. Señalaron que permanecerán en las afueras del Palacio de Gobierno en tanto no se resuelva su situación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Añejo conflicto entre campesinos de organizaciones diferentes en Venustiano Carranza y otros campesinos, pero esto en la Trinitaria, son de El Ejido Siscao y aterrorizan a las comunidades vecinas con el apoyo de autoridades. Bajo la tutela de autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de algunas autoridades locales, habitantes de la comunidad Siscao en la Trinitaria operan la mayor parte del Parque Nacional Lagos de Montebello. Así lo dieron a conocer pobladores de las comunidades El Refugio y Rancho El Refugio. Uno de los habitantes de la ranchería El Refugio es Marcos Pais Alonso, quien narra que el pasado 5 de abril, mientras él y unos 20 pobladores más se encontraban a las orillas de Cinco Lagos para realizar la limpieza de una parte de playa, fueron sorprendidos por habitantes de la comunidad de Siscao. Unos 150 ejidatarios de esta comunidad actuaron de forma agresiva, golpeando a mujeres, niños y adultos mayores, y posteriormente capturaron a algunos de ellos bajo el pretexto de que estaban talando árboles. Los agresores se transportaban a bordo de balsas de corcho, en las mismas que ya maniatados subieron a sus rehenes Agustín Diego, Miguel Miguel, Ramírez Gaspar Ramírez, Hermelinda Ramírez Hernández, Carla Maldonado Pérez, Olgiver Sunún y Francisco Pais Alonso, quienes también fueron muy golpeados y a quienes privaron de su libertad de manera ilegal, pues dijeron, tuvimos conocimiento de que los llevaron a la cárcel del ejido Siscao sin ponerlos a disposición de ninguna autoridad competente. A decir de Marcos Pais, en la carpeta de investigación abierta contra los detenidos se señala que los mismos fueron capturados por la Fiscalía Región Fronteriza por la tarde del 5 de abril y se les acusa de tráfico de drogas, a pesar de que en realidad fueron capturados a eso de las 8:30 de la mañana por los ejidatarios de Siscao. En el mismo documento se expone que Francisco Pais Alonso, hermano del declarante, fue revisado por un par de comandantes, una mujer y un hombre, quienes tras hacerle una revisión determinaron que portaba marihuana y cocaína,
A pesar de que el documento cita que la detención se hizo por la tarde por parte de las autoridades, los propios pobladores del refugio señalan que son testigos de que los hechos no se dieron de esa manera. Por su parte, pobladores de las comunidades Antelá y San Nicolás señalan que a pesar de sostener diálogos abiertos y firmas de acuerdos de paz con la comunidad de Siscao, los ejidatarios de esa comunidad se han ido apropiando del resto de los lagos del Parque Nacional Lagos de Montebello, bajo la anuencia de las autoridades de la CONAMP, al grado de que el parque no cuenta ya con señaléticas que hagan referencia al nombre del Parque Nacional, sino que se han ido sustituyendo gradualmente por publicidad con el nombre de Centro Ecoturístico Siscao. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En otro tema exponen proyectos sobre análisis de alimentos y productos funcionales. Investigadores responsables de diversos proyectos expusieron sus resultados al titular del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, Elmer Ferras Coutinho, durante un recorrido que realizó por los laboratorios de análisis de los alimentos y de investigación y desarrollo de productos funcionales en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Al recorrer los laboratorios de investigación, los investigadores responsables demostraron el uso que se da al equipamiento obtenido con el apoyo del gobierno del estado y el modo en que benefician a la formación académica y del desarrollo social. La finalidad fue constatar que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas hace buen uso del financiamiento obtenido para investigación y desarrollo a través de convocatorias estatales, lo que constató el director general del instituto, Elmer Ferras Coutinho. Junto a los investigadores identificaron coincidencias entre los proyectos académicos y necesidades sociales, cuya atención por parte del gobierno puede ser atendida a través de la intervención de docentes y alumnado de la universidad. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Es una buena noticia para el turismo, ya están abiertas al público 8 de las 10 zonas arqueológicas de Chiapas. La delegación en Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que 8 de las 10 zonas arqueológicas con las que cuenta el estado ya están abiertas y disponibles para que los visitantes locales y también los turistas nacionales puedan disfrutarlas. Algunas entradas son gratuitas y en otras se hace un cobro para ingresar. La información señala que Palenque está funcionando de lunes a domingo en un horario que va de las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El costo para ingresar ronda en los 85 pesos. Es importante mencionar que en la parte de los sitios arqueológicos la diferencia es notoria. Por ejemplo, Palenque ha recibido a 22.768 personas. En el caso de Toniná, también está abierta al público. Pueden entrar desde las 8 de la mañana y hasta las 17 horas, previo pago de 70 pesos por cada individuo. Yaxchilán y Bonampak, que también tienen buena demanda de visitantes, están operando en un horario de 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en el primer caso, con media hora más de amplitud para el segundo sitio. Ahí las comunidades cobran 35 pesos en Yaxchilán y 70 pesos para la otra zona arqueológica. Este recurso es independiente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Izapa también está abierto al público. La entrada es temporalmente libre. El tiempo para ingresar es más corto, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Está permitido llegar solo de miércoles a domingo. Las zonas arqueológicas de Chincultic, Chiapa de Corzo e Iglesia Vieja tienen entrada libre de lunes a domingo. Las que hasta ahora están cerradas son Tenán Puente y Lagartero, aunque no se ha informado las causas de que no estén a disposición del público. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Sobre el mismo tema, las brigadas de atención a turistas deben estar en todo el estado. Prestadores de servicios turísticos consideran una acción muy acertada la instalación de brigadas de atención en centros turísticos, considerando que debe ser una medida que se debe expandir a todo el estado. El fin de semana, con la finalidad de brindar un mejor servicio y asistencia oportuna a visitantes y ciudadanos ante una posible eventualidad, de manera conjunta la Secretaría de Protección Civil del Estado y Protección Civil Municipal de Ocosingo instalaron las brigadas internas de atención en los centros ecoturísticos Najá, Pachá y Metzaboc. El personal asignado para esta encomienda preventiva cuenta con conocimientos esenciales en primeros auxilios para así contribuir de manera eficiente en atención a las personas que así lo requieren en caso
de un incidente. Daniel Obando Valencia, de la agencia Bioventura, consideró que en los centros turísticos de la entidad se ha presentado diferentes eventualidades y la realidad es que la falta de conocimiento de actuación en emergencias, algunos accidentes han terminado en tragedias. La capacitación de las personas que están próximas a las emergencias pueden marcar la diferencia. La capacitación de la gente, de los prestadores de servicios, es esencial, sin duda, y más de las personas que están en los centros turísticos o ecoturísticos. Esa es una medida acertada que debe replicarse en todo el estado porque es necesaria, considero. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En otra información, los correctivos virales también son violencia. Con el surgimiento de las redes sociales como Facebook e Instagram y más recientemente TikTok, la línea entre lo público y privado se ha ido perdiendo. Son millones las personas que comparten prácticamente toda su vida en las plataformas, sometiéndose al escarnio de la sociedad. Bajo esa perspectiva se han hecho virales videos en que padres o madres enseñan una lección a su hijo o hija, exponen lo que hicieron y los obligan a hacer algo en relación a la falta que cometieron, lo que de acuerdo a la psicóloga infantil y psicoterapeuta gestal Leticia Pérez de la Cruz representó una humillación y una manifestación de violencia. Si el objetivo de un papá o una mamá es enseñar empatía y respeto, no se puede hacer violentando y humillando al hijo o hija, porque es contradictorio, porque están haciendo lo mismo, realmente están enviando un doble mensaje y no habrá un entendimiento claro. Enseñar con un doble mensaje lo único que causa es confusión, culpa, vergüenza y baja autoestima en un niño o adolescente, y puede ser que no repita la falta por la que fue castigado o que la replique a mayor magnitud. Por eso es importante aprender métodos como la crianza respetuosa. Si la intención es enseñar empatía y respeto, se tienen que vivir en el entorno familiar. Los niños aprenden a través del ejemplo y nada más. Mencionó que la violencia genera un impacto emocional grave y la ciencia lo ha demostrado. Hay un sinfín de estudios que lo prueban. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a más información. Los adultos mayores son vulnerables a robos y violencia. En nuestro país, el envejecimiento de la población va en avance. De 1990 y 2020, la población de 60 años y más pasó de 5 a 15.1 millones, lo cual representa 6% y 12% de la población total, respectivamente. Este incremento evidencia el proceso de envejecimiento que se observa a nivel mundial. Enfocado a este grupo, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se estima que aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años en el mundo ha sufrido algún tipo de abuso. En México, el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social señala que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia refiere que aproximadamente 16% de este grupo social ha sido sometido a alguna forma de abuso, aunque existe también un subregistro porque no todos los afectados denuncian. La violencia hacia los adultos mayores se manifiesta en forma de maltrato físico, psicológico, sexual o financiero, o como negligencia y abandono. Organismos internacionales señalan que se debe combatir principalmente los estereotipos y los estigmas sobre el envejecimiento. En Chiapas, el sistema DIF estatal cuenta con varias estrategias dirigidas a los adultos mayores en todo el estado, sobre todo para aquellos en situación de vulnerabilidad. Cuentan, por ejemplo, con la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, donde otorgan representación a quienes se encuentran en situación de violencia, abandono o que requieren un apoyo de salud. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Asiste Rutilio Escandón a la toma de protesta del Consejo Directivo de Mujeres Empresarias en Tuxtla Gutiérrez. El gobernador Rutilio Escandón Cadena asistió a la toma de protesta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, representación Tuxtla Gutiérrez 2022-2024, donde expresó su satisfacción por el crecimiento que han tenido las mujeres en Chiapas y la labor que desempeñan en distintos rubros a favor de la entidad. Ante la presidenta nacional del organismo, Sonia Garza González, el mandatario reconoció a quienes integran esta asociación y en general a todas las chiapanecas por ser emprendedoras, trabajadoras y honestas, que sacan adelante sus proyectos y en muchos casos a sus familias. Todo lo que hacen, las mujeres lo hacen con eficacia, nada lo detiene, tienen gran inteligencia, creatividad y talento con lo que pueden resolver cualquier asunto, dijo. En este sentido, pidió a las mujeres que ahora lideran empresas mantener ese esfuerzo y dedicación
y sean ejemplo de las niñas y jóvenes que ya empiezan a fijarse y a seguir las huellas que están dejando. El tiempo de convocarlas a aprovechar las bondades que tiene el Estado para vivir e invertir. Luego de tomar protesta al Consejo Directivo, Sonia Garza detalló que la organización en Tuxtla Gutiérrez tiene el objetivo de dar visibilidad al poder transformador de las mujeres y a sus aportaciones a la economía. Por ello, mediante una red de cooperación entre empresarias, se brindan oportunidades para que logren acceder a herramientas, recursos y servicios financieros, tecnológicos, digitales, fiscales, legales y de capacitación. Miércoles 15 de junio del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Acude el gobernador Otilio Escandón Cadena, ya le decíamos, a la toma de protesta de organismo de mujeres empresarias en Tuxtla Gutiérrez. Reconocen a Chiapas por donación de sangre, destaca el doctor Pepe Cruz. Son empresarios, pilar de desarrollo, dice Jorge Luis Llavera Barca. Será presidente un miembro del Cabildo, dicen sus integrantes allá en el municipio de Teopisca. Los colectivos virales también son violencia. Se ha vuelto común que padres suban a redes las lecciones a sus hijos. La CONAGUA sugiere vigilancia por tormenta de Blas. Dice el INE que es imposible organizar comicios sin los organismos electorales estatales. En la contraportada en San Cristóbal, militares, la Guardia Nacional y policías restablecen el orden. En la sección de opinión, hoy está su servidor Carlos César Núñez, mi compañero Ciro Castillo, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del miércoles 15 de junio del 2022. Con jugadores netamente que juegan la Liga Mexicana MX, la selección mexicana anoche empató a uno ante Jamaica, apenas empató la selección en esto que le llaman National League, o sea, Liga de Naciones, que se juega en CONCACAF. Vamos a más de la información deportiva. Las escuadras de Búho, San Cristóbal de las Casas y Troyano de Cintalapa se proclamaron monarcas de las categorías Under 12 y Under 10, respectivamente, dentro del primer campeonato de fútbol americano infantil organizado por la OEFA Chiapas. Los primeros en disputar el trofeo fueron los equipos de la división Under 12, siendo los protagonistas Búho de San Cristóbal y Jaguares de la Universidad de Chiapas, estos últimos la gran revelación de la temporada infantil. Desde la primera mitad, los locales impusieron condiciones para llevarse la victoria por un contundente marcador de 42 a 6. En lo que respecta a la categoría menor promovida por la UEFA Chiapas, Troyanos Cintalapa se impuso por 24 a 20 sobre Pretorianos. Al término de cada encuentro, se llevaron a cabo las respectivas ceremonias de premiación con la entrega de trofeos y playeras a los campeones y subcampeones, las cuales estuvieron encabezadas por Jorge López Román y David Betancourt, emblemáticos exjugadores de San Cristóbal, quienes están próximos a ser incluidos en el Salón de la Fama Nacional del Fútbol Americano. De esta forma, la UEFA Chiapas puso punto final a la temporada infantil y se apresta para el arranque de los torneos juveniles de las categorías Under 14 y Under 16 este fin de semana. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La Liga Independiente de Fútbol Tuxtla AC lanzó la invitación a los aficionados a este deporte para participar en su campeonato de Liga y Copa de la temporada 22-23 en categoría libre varonil, que dará inicio el próximo domingo 3 de julio. Podrán competir conjuntos afiliados y no afiliados a esta liga y las inscripciones están abiertas a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el próximo 28 de junio en las oficinas ubicadas en Primero Oriente Norte, número 509, Colonia Centro, en esta capital. El costo de la inscripción por equipo es de 1.500 pesos y todas las células de registro deberán ser llenadas de manera puntual, aportando los datos que solicita la liga. Los formatos pueden ser solicitados en las oficinas de la misma Liga Independiente Tuxtla en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, lunes a viernes. Como ya es tradición, el campeonato se jugará en las canchas en las que ya cuenta la liga, como son Cañahueque y La Herradura. Los juegos se programarán a partir de las 8 de la noche los días viernes, sábados de 2 a 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Finalmente, cabe mencionar que al concluir la competencia directiva que encabeza el contador Luis Gordillo premiará tanto al campeón como al subcampeón de Liga y Copa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La nota de cultura lo tiene mi compañero Darwin Mendoza.
La primera presentación de la Camerata Vocal y Expro fue un gran éxito, así lo evidenciaron los prolongados aplausos que se escucharon en la sala de proyecciones del Museo de la Niñez, donde el público disfrutó de una serie de temas clásicos y populares interpretados en lenguas como el español, italiano y alemán. La primera de la tarde fue una obra inspirada en el poema de Mario Benedetti titulado Te Quiero, con arreglo musical de Liliana Canjani, seguida de los versos de Antonio Machado para cantares con música de Joan Manuel Serrat y arreglo de Liliana Canjani. Los integrantes de la Camerata que impulsa la Universidad y Expro continuaron con los programas entonando Dios de Itazo Natsine, una pieza en náhuatl de Hernando Franco. El cuarto número fue una composición del alemán Josef Reidegger titulada Abendlied, un poema inspirado en Lucas 24:29 y cuya letra dice: quédate con nosotros porque será de noche y el día toca su fin. Para estar acorde con el espacio donde se llevó a cabo la presentación el pasado 11 de junio, el maestro Eric Cruz incluyó un popurrí de José Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, además de que siguieron de recuerdo Amanda del cantautor chileno Víctor Jara. Ya en la recta final del concierto brindaron Como pájaros en el aire de Peteco Carvajal, Weyerman y finalmente Dulce embeleso de Miguel Matamoros. La maestra Sharon Hernández agradeció el apoyo del rector de la universidad y expro Miguel Landayapa, quien junto a los demás directivos de la institución acogieron el proyecto de la Camerata, lo que le permite tener un coro profesional que busca difundir el arte coral y la cultura en el estado de Chiapas. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. El mapa de Chiapas aparece en colores azul y color verde. La parte del azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en las regiones Maya, Turijá, Central Chol de los Bosques, Metropolitana, Altos Occidental de los Llanos y la Meseta Comiteca Tojolabal. Mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en la Selva Lacandona, Norte, Mezcalapa, Valle Soque, Frailesca, Ismocosta, Sierra Mariscal y la región del Soconusco. Este día, la combinación de la vaguada monzónica y el disturbio tropical que se localizará al sur de Chiapas, sumado a la circulación de la tormenta tropical Blas, favorecen un alto porcentaje o aporte de humedad hacia la región y mantienen condiciones de inestabilidad atmosférica, lo cual sustenta un potencial de lluvias muy fuertes e intensas en Oaxaca y Guerrero, fuertes o muy fuertes en Tabasco y Chiapas, vientos del este, sureste y suroeste de 30 a 50 kilómetros por hora en las regiones de costas. Tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Y una recomendación, esté pendiente de lo que le indica la Secretaría de Protección Civil en estos tiempos de lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Con esto nos vamos. En la tarde, en punto de las 2, mi compañero Adolfo tendrá la información que se suscite en Chiapas y en México en el transcurso del día. A nombre de todo el equipo, gracias, buenos días, hasta mañana.